All right, guys, so there you have the mount install for the A-Gen Honda Civic Si, or 2006 up to 2011 Honda Civic Si. Ahí está ya el mount puesto para los Honda Civic de octava generación o los Honda Civic Si del 2006 hasta el 2011. Como les dije, I removed this bolt and that one. Those are 19. I put the mount in, and I went ahead and put this bolt through all the way and do the thread. I did the thread just a little bit just to make sure that it won't come out. Then I went ahead and pushed the motor forward that way, so I was able to line up this bolt right here, and it went in smooth. And after that, I just went ahead and tied everything up. Lo primero que hice fue poner el mount adentro, después lo alineé en la parte de aquí, le puse este tornillo, lo apreté un poquito, no del todo. Después lo que hice fue empujar el motor para hacia la parte de atrás, hacia donde estaba el hoyo para la tuerca esta o el tornillo. Después lo único que hice fue que lo alineé, lo apreté, y ya cuando tenía todo alineado, apreté todo y eso fue todo lo que tuve que hacer. So, es bien fácil, pero si van a necesitar un jack, so make sure that you guys, when you guys do it, you have an extra jack, just so you can make sure and go ahead and hold the motor whenever you do the rear mount replacement. If any questions or comments, please comment below.